¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Qué placer de saludarlos a través de Gigacom Televisión, la mejor imagen con y la calidad de sonido que usted espera en cada una de nuestras emisiones por el trabajo irreprochable de los muchachos, ¿no? Todo el equipo técnico. Emanuel me hace reír, bravo. Bueno, trabajando todo el equipo, la cámara de piso, Luchi Escobar, otro bravo. Bueno, este es un equipo de todos, son jefes acá, impresionante. Luchi Escobar acá en la cámara de piso. Rodrigo Simil, justamente trabajando, como siempre, acaba de llegar cámara al hombro. En el control, con equipo completo jugamos esta noche, ¿no? Catéter y Emanuel, Martín Velázquez y Emanuel Velázquez, dirección, edición, puesta al aire, supervisión periodística general de Luisito Verón, equipo completo, dirección general Gigacom Televisión, para entregarles nuestro trabajo. Lo decía ayer en la radio y lo repito hoy, obviamente no lo vamos a contar a Diego Mainet, pero todos los demás vamos a trabajar en un gran operativo en las elecciones del 22 de octubre, no cuento a Diego porque Diego vio. Pero Radio Ciudad y Gigacom Televisión le vamos a entregar un operativo extraordinario para las elecciones, con un móvil en cada lugar de votación y con un operativo, estamos diagramando un programa justamente para que en pantalla podamos brindar la información con agilidad y con claridad meridiana para todos nuestros televidentes y lógicamente para los oyentes de Radio Ciudad. Eso será para las elecciones. Pero bueno, nos vamos metiendo en tema, no nos vamos a distraer. Las encuestas marcan que aparentemente el arquero más votado sería Pablo Pérez, después de la tajada que se mandó anoche y que el árbitro no cobró penal en el partido de la Copa Argentina. Pero lo de Boca, pero lo de los árbitros es una cosa ya lamentable y vergonzosa, ¿no? ¿Qué tiene que hacer Boca para que le cobren un penal en contra, ¿no? La atajó Pablo Pérez, una volada extraordinaria, siga, siga, dijo el árbitro. Y después algunos fallos, algunos yerros más. Pero bueno, había una encuesta esta mañana que decía, bueno, Romero estaba en tercer lugar, Andújar segundo y primero Pablo Pérez para la selección. Nos vamos a meter en tema en esta noche, los de River festejan, ¿no? ¿No era de Newell Pablo Pérez? Sí, nacido en Newell, solo voy de Rosario, pasó por Unión de Santa Fe. Yo lo relaté muy joven a Pablo Pérez, jugando para Unión de Santa Fe, muy buen jugador, Bien. Nos vamos a meter en el pronóstico, la cuestión climática del Servicio Meteorológico Nacional. Para esta noche tenemos 17 grados de temperatura, neblinas, cielo nublado, probabilidad de lluvias y vientos leves del sector este. Eso será para esta noche. Para mañana definitivamente, agarrate Catalina que vamos a cabalgar mañana. Bancos de niebla, cielo nublado, probabilidad de lluvias y lloviznas, vientos del sector este durante toda la jornada, la probabilidad de lluvias, 16 de mínima, 19 de máxima. Para el sábado, la nubosidad variable, parcialmente nublado, o sea que la inestabilidad sería mañana y el sábado tendríamos nubosidad variable, tiempo mejorando, con 12 de mínima, 27 de máxima, ya el calorcito para el sábado, pero es una locura. Al otro día, el domingo, la máxima será de 20 grados, 7 grados abajo. La semana pasada tuvimos una brecha de 18 a 20 grados de un día para otro. Es una locura. Bueno, el domingo, 18 de mínima, 20 de máxima, lluvias y tormentas y hacia la tarde nubosidad variable. O sea, una inestabilidad manifiesta todo el fin de semana. El lunes, nubosidad variable durante toda la jornada, 11 de mínima, 20 de máxima las temperaturas. Y la verdad que, evidentemente, muchos vaivenes de la cuestión climática durante todo el fin de semana. Nos vamos a meter en tema rápidamente, vuelve el teatro, una muy buena noticia, una actividad que personalmente a mí me gusta mucho y que tiene reminiscencias de unos cuantos años atrás. Un grupo de sanjavierinos, después de 40 años, se volvió a reunir para presentar un nuevo espectáculo. Y ahí, al mencionarla, Mimí Ramela, que integró los grupos de teatro junto a un grupo muy nutrido en los años 70, y con esta vuelta al teatro, Mimí Ramela nos comentó lo siguiente. Aquí está. Búho significa buena unión, hace obras. Este grupo se conformó aproximadamente hace unos 43 años, más o menos. Hace 40 que se estrenó esta obra que vamos a reestrenarla, por así decirlo. Es una comedia del tiempo del inmigrante que llega y que
la mezcla del criollo, de la criolla o el criollo con el inmigrante. Lo que sucede en una familia normal y común. Lo que es bueno de esto es que pienso que cada uno del público se va a ver identificado o van a identificar a una vecina, a una tía, a algún pariente, pero les aseguro que se van a ver identificados. Porque, bueno, el que vaya ya la va a ver. ¿Desde qué edad pueden participar? Es relativo, porque todo depende del silencio y la compostura, vamos a decir, de la persona, de los chicos o adolescentes. Por mí, mejor dicho, yo quisiera que fuese adolescente hacia arriba, porque entonces le puede interesar, le puede gustar, se puede entusiasmar. ¿Para qué? Continúe, porque si uno no muestra, los chicos no saben. Hay chicos que nunca vieron teatro. Y no es difícil. O sea, el teatro es la imitación a la vida, exagerándola un poquito, pero no sobre exagerando porque está sobreactuando. ¿Qué costo tiene la entrada y dónde la pueden adquirir? El costo de la entrada es de 70 pesos. Se puede adquirir Cualquiera de en nosotros. cualquiera de nosotros puede hablarse. Se están ya vendiendo. Si el sábado está completo, lamentablemente van a tener que pasar al domingo o al lunes. El sábado ya Y tenemos la así, mitad vendida. exactamente. Y así, bueno, esta es la primera propaganda, vamos a decir. Lo demás fue de boca en boca. Bueno, muy bien, ahí estaba, muy interesante iniciativa. Yo lo comentaba acá con los muchachos y efectivamente hace tantos años éramos unos pibes, pero aquellas obras, aquel grupo de teatro lo pude vivir, lo conocí, así que la verdad que es una muy buena idea y me alegra a Mimi Ramela y a todo el grupo, gente que veo ahí, definitivamente es muy atractivo. Bueno, otro de los temas, nos vamos metiendo, el tiempo de la política, ¿qué quiere que le diga? La ministra de Educación, Claudia Balaguer, visitó nuestra ciudad, brindó su apoyo a los candidatos a concejales del Frente Progresista Cívico y Social y se refirió a temas de infraestructura y pedagógicos. Brindó su apoyo. Balaguer, ¿de qué iba a hablar? De educación. Hablo de educación. Y bueno, contarles un poquitito algunos ejes de lo que estamos trabajando en educación. Por supuesto, después abrimos a las preguntas y al diálogo, que es lo más enriquecedor. Estoy viniendo del Besia, donde abrimos los sobres para una nueva escuela primaria, una escuela hermosísima, que solo ver las imágenes ya impactaba, ¿no? Porque tiene la concepción de la educación de Santa Fe, una escuela abierta, como saben los docentes que participan del programa de formación Escuela Abierta, con además de aulas, de áreas de gobierno, con talleres, con salones multimediales, un salón de usos múltiples que tiene una entrada individual. ¿Esto qué significa? Que es un salón que se puede utilizar en cualquier momento y en cualquier horario y durante los fines de semana y que toda la comunidad puede apropiarse para hacer actividades en un salón de esas características. Y un polideportivo, un playón polideportivo que también va a acompañar todo el desarrollo de esta nueva escuela primaria. Bueno, escuelas como estas estamos haciendo en toda la provincia de Santa Fe. Hay un plan de inversión en infraestructura escolar, recién lo hablábamos con algunos docentes, que creo que es histórico. Entre el año pasado y este año, más de 1.800 millones de pesos destinados a infraestructura escolar, a mejorar escuelas, ampliar escuelas, hacer el mantenimiento, aulas nuevas, escuelas totalmente nuevas, como el caso del BESI y de muchas otras. Y, por supuesto, algo en lo que hemos puesto también mucho énfasis, que es en la educación superior santafesina.
Educación Superior, que como ustedes saben está conformada por institutos que tienen la formación docente, las carreras docentes y las tecnicaturas. ¿Qué hemos pensado? Y esto también ha sido muy innovador desde Santa Fe, porque hemos pensado de que la educación superior tenía que llegar a muchos más lugares de los que estaba llegando. En general, como ustedes saben, en todo sistema educativo hay años de obligatoriedad. En este caso, desde los 4 años, la salita de 4, hasta la secundaria. 5º año de la secundaria orientada, 6º año de las escuelas técnicas. Y por supuesto, la gran inversión educativa en general se destina a la obligatoriedad. Y muchas veces, la mayoría de las veces, se deja para un segundo momento la educación superior. Bueno, muy bien, así está la actualidad informativa. Claudia Balaguer hablando en su visita y apoyo a los candidatos del Frente Progresista Cívico y Social. Bueno, el gobernador Miguel Lischiff encabezó este martes un acto muy importante. Tiene que ver con la presentación Ruta 1, un plan integral para el desarrollo de la costa. La verdad que indiscutiblemente hay que destacar esa mirada particular que ha tenido siempre la gestión de Miguel Lischiff, antes también Antonio Bonfatti, esencialmente hacia la costa, pero Lischiff cumpliendo a pie juntillas lo que había prometido y anticipado en la campaña, que es ir generando la mejor infraestructura vial sobre la ruta provincial número 1. Bueno, fue presentación, aquí está. Hacer una ruta en el medio del campo es una tarea de técnicos, de ingenieros viales, pero cuando esa ruta atraviesa una ciudad, cuando atraviesa un área, una región metropolitana densamente poblada, ya no es solamente un trabajo técnico, un trabajo de especialistas viales, sino que hay que pensarlo como una obra de integración urbana, que es mucho más que una ruta, mucho más que un acceso vial. Porque si no, a veces las rutas, las avenidas terminan siendo barreras que te dividen un lugar del otro, terminan siendo un peligro y un obstáculo para los peatones, aunque sean un beneficio para los automovilistas. Y la idea es que una obra de estas características en una zona emblemática de la ciudad de Santa Fe y en su vinculación con la región hacia el norte tuviera todas las características de un proyecto urbano de jerarquía. Por eso nos llevó un poco más de tiempo el estudio, el análisis. Por eso esa obra, que inicialmente era simplemente un par de colectoras a ambos lados de la Ruta 1, se convirtió en un espacio público que incluye las colectoras, obviamente, pero que también tiene muchas obras de infraestructura, fundamentalmente de desagüe, como aquí se dijo, que contiene las ciclovías, que es una apuesta a la movilidad no motorizada. Hoy el mundo avanza hacia la promoción de las formas de movilidad no motorizada, es decir, la bicicleta o el tránsito de las personas, ya sea caminando o de manera recreativa. Y por lo tanto, pensar en una obra de estas características, en una zona densamente poblada, una zona también de residencias y de recreación, creíamos que era muy importante que contuviera las ciclovías. Trabajó mucho la gente de Santa Fe en Bici para impulsar esto, una ONG que trabaja muy bien la temática. Y bueno, con el Colegio de Arquitectos, con el Colegio de Ingenieros, finalmente se llegó a un proyecto integrador que también incluye la forestación, porque una vía de tránsito que no tiene forestación es como que le falta algo. Y para la integración con la trama urbana, el verde es clave, que lo preveamos desde un principio, cómo se va a desarrollar en todo el recorrido y que podamos también incluir dentro del proyecto de la obra la plantación de los árboles, la forestación correspondiente. Y el tema del gas, que se sumó después, pero que evidentemente lo que parecía un problema, porque hacer una obra de estas características y no prever el gas parece casi un despilfarro, una tontería, sabiendo que unos años después vamos a tener que romper la obra que hicimos para poder enterrar la cañería de gas. Así que también tomamos la decisión
de encarar la obra de manera simultánea, para ahorrar costos y también para acercarle la posibilidad a los vecinos de Rincón, de Colastiné, pero después en el futuro hasta Santa Rosa, Arroyo Leyes, de poder contar también con este servicio esencial como es el gas natural. Y va a ser el estreno en una obra de importancia de nuestra empresa, de ENERFE, la empresa de gas y energías renovables de la provincia de Santa Fe. Así que vamos a incursionar por primera vez en el desarrollo, en el tendido de un gasoducto y luego, una vez que lo hayamos construido, también en la gestión de ese gasoducto para poder brindarles el servicio a todas las localidades y a todos los vecinos. Una obra más del plan de obras de la provincia de Santa Fe. Tenemos en este momento más de 1.200 obras en marcha en todo el territorio provincial, en los 19 departamentos, más de 100 obras en marcha aquí en la ciudad de Santa Fe y en el departamento de la capital. Muchas de estas obras son obras estructurales, como esta, como las obras de desagües, como el Larrea, como el Llerena, como el Mariano Comas, como el Sable, como el Gorriti. Es parte de una visión estratégica sobre las prioridades que requiere cada una de las ciudades de la provincia de Santa Fe y en particular la ciudad capital. Además, tenemos obras que se vinculan a la salud pública, que se vinculan a la educación, a la seguridad, a la justicia, obras para la cultura y obras para el mejoramiento del espacio público. Pero las que tienen que ver con las grandes infraestructuras de transporte, de saneamiento, de defensa contra inundaciones son claves para asegurar el desarrollo armónico de la ciudad y de la región. Por eso la importancia de la obra que hoy estamos presentando. Yo le agradezco mucho el trabajo a todo el equipo de Vialidad que dirige Pablo Segueso, también todo el empuje que le puso el senador Emilio Jatón, que desde el primer momento nos planteó su preocupación y su prioridad puesta en este proyecto y sobre todo en que fuera realmente un proyecto integral, a la Secretaría de Energía también, que ha trabajado mucho para lograr que se pudiera incluir el gasoducto y que además contáramos con la autorización de Litoral Gas, que es bastante reacio a autorizar que otras empresas, que otras jurisdicciones incursionen en las obras de gas. Aquello del perro del hortelano que no come ni deja comer ocurre con esta empresa concesionaria que durante casi 20 años de concesión hizo muy pocas obras y que ahora promete hacer obras con el pago de la tarifa, con el aumento de las tarifas de gas que todos los usuarios han sentido en el bolsillo. Esperemos que las hagan realmente. Esta no está contemplada, no está prevista dentro del plan de Litoral Gas. Nosotros hemos pedido la autorización a la empresa y también al ente nacional, a Energas, para poder realizarla con recursos propios. Estamos esperando que en un plazo breve nos autoricen a poder encarar la obra para licitarla, porque el proyecto ya está terminado. Así que en breve estamos licitando y seguramente antes de que termine el año estarán las máquinas trabajando. Gracias. Bueno, muy bien, interesante nota, muy importante, fundamentalmente por la magnitud, la envergadura de la obra de la ruta provincial número 1. Hay una velada crítica, hay un fuerte cruce con Litoral Gas por parte del gobernador de la provincia. Otro de los temas tiene que ver en el informativo de esta noche en vivo a través de Canal 2 de Gigacom. 21:25 minutos, la Oficina de Empleo de la Municipalidad de San Javier lleva adelante una serie de actividades. La coordinadora del trabajo, licenciada Silvina Gervasoni, nos dijo lo siguiente. Para este taller de orientación vienen referentes de la Nación para acompañarnos, sobre todo a nosotras que somos nuevas y estamos aprendiendo en todo esto. Claro. Es muy nuevo para nosotras también. Y para el viernes también con funcionarios de Nación, también de Gerencia de Empleo, Delegación Santa Fe, vamos a trabajar dos programas muy interesantes. Uno es el Promover, que es el programa que está planteado para la igualdad de oportunidades para personas discapacitadas. El programa es específicamente para personas discapacitadas y lo que propone es una batería de acciones y de programas y de capacitaciones para la inclusión de personas discapacitadas.
Convocamos a las instituciones, convocamos a los grupos que trabajan en la temática, porque esto tiene que ser un trabajo en equipo, no existe otra manera. Y la otra pata importante del viernes es los de grupos vulnerables. Convocamos a la red, a Defensoría, a profesionales que trabajan en la temática para abordar una temática muy específica, que es el trabajo a través de la oficina de empleo con grupos de chicos con problemas de adicciones, con problemas de roces con la ley, que no sean problemas graves, por supuesto, porque ya es otro el sistema que nos toma. Pero sí nosotros podemos tomar desde acá chicos que han tenido conflictos simples con la ley, que tienen problemas, como te dije, de adicciones u otras vulnerabilidades sociales. Así que son temas muy interesantes a trabajar, que ya San Javier de entrada, porque es una política de Estado que nosotros adherimos y la vamos a profundizar en San Javier, queremos empezar a tomar estas temáticas. Bien, Silvina, más allá de lo que nos contás, por ejemplo, hoy un joven de 18 años que no tiene trabajo, viene aquí a la oficina, ¿qué es lo que se le puede ofrecer hoy? Hoy le ofrecemos primero inscribirse en el sistema, que es lo más importante. El sistema, por eso ya lo estamos trabajando, está habilitado. Son todas cosas, son todas gestiones de mucho sentarse y estudiar mucho y trabajar mucho. Por eso son tan demorosas. Es todo muy pautado. Nosotros le vamos a ofrecer a ese joven que se inscriba. Vamos a hablar, cuando se inscriben, se hace una entrevista online. Que lleva sus buenos minutos, lleva más de 20 minutos, 30, porque tenemos que consultarle todos los aspectos de su vida, relacionarla al trabajo, por supuesto. A partir de ahí consultamos sus deseos, sus necesidades, las planteamos dentro de la plataforma y a partir de ahí, como te decía, por ejemplo, ya le podemos plantear estos cursos de orientación laboral si terminaron quinto. Bueno, otro de los temas tiene que ver con el gran evento que se realizó el fin de semana, un festival para recibir la primavera organizado por el área de cultura y a propósito, Virginia Martínez y Cristian Sartor, secretaria y subsecretario respectivamente, nos indicaron lo siguiente en relación a la organización. Bueno, la verdad es que nosotros estamos muy complacidos, muy contentos por cómo salió todo, ¿no? Lo que comenzó siendo algo muy pequeño que ni siquiera pensamos, dos grupos y como para decir festejemos la primavera, habíamos invitado a las escuelas medias, al instituto, al final fue algo donde era el sábado y la gente se seguía anotando y queremos participar. Y bueno, y así fue como se hizo lo que sucedió el domingo, que fueron casi 3.000 personas que se dieron cita en el bulevar para compartir la tarde. Gracias a Dios salió todo muy bien, no hubo problemas de violencia, nada por el estilo. Así que bien, muy contentos, ¿no? Muy contentos y muy agradecidos a los vecinos de San Javier por la presencia, por supuesto. Y Cristian, también destacar los valores que tiene San Javier en lo que hace a la parte artística, ¿no? En los espectáculos musicales y después en algo que se ha dado un fenómeno este año, que son el tema de las danzas. Sí, así es como decís vos, Luis. Tenemos unos valores increíbles acá en San Javier porque muchas veces la gente dice, vamos a traer gente afuera que es mejor, y no es mejor. Acá tenemos artistas que son de primer nivel, que lo han demostrado siempre que se hacen diferentes actuaciones y demás, pero el domingo creo que quedó plasmado eso que decís, bueno, tenemos artistas locales y que aprovecharlos, porque realmente vale la pena escucharlo. Tenemos grupos de cumbias, grupos de rock, grupos de chamamé, o sea, tenemos una variedad de todo. Y además también, como decía, las diferentes academias, tenemos academia de danza, academia de lo que son también de danzas en telas, también lo que se fue de Dubont, que es una disciplina nueva, que también sí. Lo tenemos acá en San Javier. Y la verdad que tenemos un abanico de cosas para realizar acá que por ahí uno no conoce, entonces, qué mejor oportunidad para esas personas, esos artistas, que nosotros obviamente le dan una mano, en una forma de decirlo, para que se muestren ante la gente y que tengan también decir, bueno, mirá todo lo que hay en San Javier y todo lo que tenemos para mostrar y los artistas que tenemos. Y la verdad que fue un espectáculo excelente todo lo que salió. Muy bien, amigos, seguimos con toda la actualidad.
Nos vamos a meter ahora con la palabra del intendente, el ingeniero Mario Enrique Miño, que puso en funciones al secretario de la Producción y Turismo del municipio local, el médico veterinario Néstor Giacusa. Hablábamos del intendente, el que vamos a escuchar es justamente al flamante funcionario, el doctor Néstor Giacusa, que dijo lo siguiente. La verdad que es un orgullo que me hayan tenido en cuenta para servir a este cargo y servir a San Javier. Y quiero agradecerle todo esto a Mario, al intendente, por haberme tenido en cuenta y haber pensado en mí. Y yo creo que más allá de eso hay un grupo también que me ha tenido en cuenta y le quiero agradecer haberme dado esta oportunidad. Que si bien lo pensé para debido a la responsabilidad que uno tiene que asumir en esto y para poder gestionar y el tiempo que va a dedicar esto, yo la verdad que hablé con mucha gente, primero para ver si tenía el apoyo, si podría tener el apoyo para poder ejercer y poder ser eficiente en lo que voy a hacer, en lo que voy a asumir, y la verdad que no me sentí solo, me sentí muy apoyado, lo que me llevó a tomar esta decisión y desde ya le agradezco a todos y a todos los que me han felicitado y a todos los que me tienen en cuenta para esto. A mí en esta situación, con estas posibilidades, siempre tuve la condición de trabajar en equipo, nunca trabajé solo, siempre pedí apoyo y siempre acepté ideas, me gustó siempre investigar, me gustó siempre ser emprendedor, por eso estoy convocando a todos los sanjavierinos que quieren trabajar o que quieren ser parte o que quieren ser medianamente protagonistas desde su lugar y cada uno en su lugar para poder llevar a ejercer esta función y para San Javier. La idea en todo esto es trabajar para San Javier, no para uno mismo. Es como hace un tiempo atrás, cuando empecé a trabajar con un cliente, me dijo, yo le presentaba los proyectos, si no, esto va a llevar mucho tiempo, en el campo me va a llevar mucho tiempo, me decía, no. Yo no tengo tiempo. Esto tiene que ser lo más rápido posible porque quiero ver las cosas. Bueno, esa es la idea. Quiero tratar de que las cosas se vayan surgiendo lo más rápido posible para San Javier y poder verlas mientras uno está en la gestión o armar un equipo para que el día que uno no esté, que siga trabajando sobre los mismos lineamientos, que creo que esto es lo que nos está faltando mucho en Argentina. Es trabajar sobre el lineamiento y poder continuarlo, vaya que depende quién esté o no dentro de los cargos. Bueno, asumo el compromiso de trabajar por San Javier y para San Javier, y desde ya que lo estoy convocando a todos, y todos los que están acá y a todos los que me van a escuchar y a todos los que están escuchando, a que vengan, a que presenten ideas, quiero escuchar ideas, quiero que la gente me ayude, no quiero estar solo en esto porque todos somos protagonistas de este San Javier. Otro de los temas en esta edición del informativo en vivo a través de Canal 2 de Gigacom, cuando pasaron 35 minutos de la hora 21, tiene que ver con el Centro Comercial y de la Producción, que organizó un nuevo taller de capacitación. Claudio Ramos brindó detalles del mencionado taller. Sí, el jueves fue una capacitación de CAME, que la estudio la disertante fue Silvana Cernotti, del Centro Comercial de Santa Fe. Así que ella estuvo disertando liderarse, para liderarse, llaman el nombre de la capacitación. Así que bueno, un poco habló por supuesto de lo que es el liderazgo, hizo dos clasificaciones. El liderazgo desde lo humano y el liderazgo desde lo autoritario, ¿sí? Pero más allá de lo que es el mensaje que ella nos quiere dejar es del ser humano de autobrillarse, de autoquererse, una persona cuando está bien, o sea, emocionalmente,
puede dirigir un grupo y encargarse del grupo de las personas, encargarse de cada uno de los integrantes, para que esos integrantes, ya sea de un grupo de trabajo, de una empresa, de una mini empresa, esos integrantes, cada uno de esos integrantes pueda dar lo mejor para beneficio propio de cada uno de los integrantes del grupo y, por supuesto, para producir en caso de una empresa. La respuesta ha sido buena, Claudio. Sí, tuvimos más de 50 participantes. Fueron, lo importante es que fueron algunos dueños de comercios con sus empleados. Uh-huh. Después público en general. Muy buena repercusión. Esta chica Silvana tiene muy buena convocatoria cada vez que desarrolla una capacitación acá en San Javier y en otros lugares de la provincia, ya que depende también, y agradecer lo que es FESECO, que también organiza estas capacitaciones en conjunto con CAME y con cada cámara local en el caso nuestro. ¿Se le entregó certificado a cada uno de los participantes? Ese día se anotó todos los que, por supuesto, quieren el certificado, pero esta semana los vamos a estar ya confeccionando los certificados para ser entregados. Eso es un apunto, ¿no?, para las personas por allí, para los currículos vitales, ¿no? Totalmente para los currículos y, bueno, para suma punto para, en el caso de los docentes, creo que también suma para el escalafón. Sí. Así que muy buena convocatoria, y esta chica también va a volver el próximo mes en una capacitación que se pidió de acá desde el centro, pero con atención al cliente. Pero bueno, en algunos puntos que nosotros les vamos a pedir que corresponde a lo que es la atención al cliente que se necesita para San Javier. Bien. ¿La idea es seguir con algunos cursos a lo largo de este año? Y el próximo sería el mes que viene, que vuelve Silvana, como ya programado, que digo, atención al cliente, pero bueno, modificar un poco, porque ella ya dio una atención al cliente, y volver de nuevo y modificar de acuerdo a las necesidades que estamos teniendo. Así que bueno, después de los chicos que participaron y dueños de comercio que participaron, este fin de semana me han estado llamando, estuve con gente, ayer en el evento de la costa estuve con gente que se acercó a decirme, ¿no?, que bueno que había estado, que por ahí llegás con un enredo en la cabeza y esta capacitación te hace un poco cambiar de idea. Así que ese es el mensaje. El mensaje fue desde lo humano, desde un dirigente o un líder, que sea bien, del sentido bien del humano, poder acompañar a cada uno de la gente que tiene a cargo para poder llevar todos los proyectos a cabo, ¿no? Muy bien, amigos, seguimos del ámbito político. Ahora el senador José Ramón Baucero hizo entrega de aportes a instituciones en el marco del Plan de Fortalecimiento Institucional del Gobierno de la provincia, y vamos a compartir el material que hemos registrado en la ocasión. Y no quiere decir que no nos equivoquemos. Nosotros tenemos un equipo, que acá ven algunos de ustedes, los chicos que trabajan con nosotros, pero que es mucho más amplio, y que a veces analizamos dentro de lo que podemos cómo ayudamos y a quiénes ayudamos. Y tratamos de ayudar a todos, porque sabemos que todas las instituciones cumplen un rol fundamental en la vida de toda una comunidad. Lo cumplen los bomberos, como lo cumplen las instituciones escolares. ¿Qué sería si nuestros niños no pueden viajar y no pueden conocer otros lugares y no se pueden realizar y no tienen esa experiencia, que es una experiencia de vida, donde sus docentes se preocupan tanto para que eso ocurra? Y la educación, nosotros entendemos que no es solamente enseñar 2x2 o dividir o las letras o leer, sino que tiene que ver con esto, con la integración, con la cultura, con las oportunidades. Y en eso nosotros siempre vamos a estar junto con ustedes. Y yo soy ese alumno de la Escuela de Educación Técnica y soy ese alumno también de la Escuela Grande. Pero amo a esas dos escuelas por lo vivido, por lo que me enseñaron, por la historia, por mis amigos, por los que compartimos en cada escuela 5 años, pero nosotros amamos a todas las instituciones, por igual, con el mismo afecto, con el mismo amor, con la misma responsabilidad de ayudarlos. ¿Qué sería si no hubiese gente que hable de Dios? No interesa de qué religión, si son protestantes, si son de la asamblea,
si son católicos, porque nosotros entendemos que el Dios es uno y es único. Y gracias a Dios que hay distintos cultos que alaban a Dios, pero que llegan a la gente también, unos de una manera y otros de otra manera. Unos con la música, otros con la palabra, otros con el ejemplo, pero de alguna manera todos llegan a Dios. Bien, ahí estaban las expresiones del senador José Ramón Baucero. Otro de los temas tiene que ver con que más de 70 personas participaron de un curso de RCP dictado por la licenciada en enfermería Delia Escobar, quien, hablando con el informativo, dijo lo siguiente. Bueno, mira, esto ha sido una iniciativa de las chicas de acá de la básica. Paula con su grupo ha estado preocupada en esto. Bueno, nos convocó desde la escuela de enfermería. Y yo a su vez convoqué a las chicas de los bomberos que están muy capacitados en esto. La realidad de esto es que, viste que en este momento lo del RCP, reanimación cardiopulmonar, deberíamos saberlo todos. Hoy yo le explicaba a los docentes que hay una ley provincial, la 26.835 creo que es donde es obligatorio en las escuelas dar el RCP. Bueno, nosotros hicimos un puntapié inicial ahora en San Javier con esto, donde vos viste la convocatoria, vinieron docentes, policía, gente, ama de casa. La idea es que estén capacitados para esto. Es una maniobra que todo el mundo lo puede hacer, siempre y cuando sepa cómo y cuándo. Bueno, y en eso se basó. Yo sorprendida y agradecida porque el que nosotros, al trabajar en salud, te hace ver a diario, las veces que llegan personas, que si hubiese habido alguien que sepa hacer esta maniobra, tendrían mucho más posibilidades de vida. Así que bueno, muy conforme, muy contenta y ojalá Dios quiera esta iniciativa se transmita a los clubes de fútbol. El otro día yo hablaba con uno de mis compañeros acá que sería buenísimo que la gente que está en la Liga San Javierina de Fútbol, sobre todo la parte que manejan, la parte técnica, que se capaciten en esto. Porque nunca saben en qué momento o un chico o una persona grande, ya que juega en la Liga de la Amistad, le puede suceder y ellos tendrían que estar capacitados para esto. Que es un curso gratis, esto se dio sin fines de lucro, sin fines políticos, simplemente con el aval de la gente y la posibilidad de que todos puedan aprender algo que les va a salvar la vida, que a mí misma me puede salvar uno de ellos. Entonces, desde ese punto de vista lo hemos dado, así que yo quiero reiterar agradecimiento a las chicas de bomberos que tuvieron la predisposición para venir, a bomberos que tuvieron que ir a buscar un muñeco a Román porque lo tenían prestado, y bueno, y toda la gente que de una u otra manera nos ayudó para que esto sea posible. Este curso, y habías dictado uno, son los 10 minutos de oro. ¿Tiene similitud o no? Bueno, sí, los 10 minutos de oro era la actuación durante los accidentes de tránsito, ¿sí? Solo vos y tus manos, que es el socorrismo, ¿sí? Bueno, eso tiene una parte de RCP, que es la reanimación de las personas, que es lo que dimos hoy acá. Pero, por supuesto, el socorrismo es mucho más amplio, que yo decía hoy que ahora en octubre vamos a editar un curso que va a tener 100 horas, que van a ser 4 clases teóricas y 6 horas prácticas, que hoy justamente las invitaba a las chicas para que participen, para que colaboren con nosotros para hacer ese curso, que va a tener toda la parte práctica en autos, probablemente sean los de la policía en Colonia Francesa, y todo lo que es rescate en maquinarias agrícolas va a ser acá en lo de Masi Testa, que ya la otra vez él nos prestó para hacer lo que era emergencias agrarias. Entonces ese sí va a ser mucho más completo, donde va a incluir todo lo que es parto domiciliario, fractura, a ver qué más te puedo decir. Ponele, aparte del RCP, el gran quemado, todo lo que vos puedes hacer con tus manos en un momento de emergencia. Y sobre todo la idea de capacitar gente así en masa, tanto policía, bomberos y enfermeros, es para poder formar el dichoso grupo de rescate de San Javier. Seguimos, señores, con el informativo a través de Canal 2 de Gigacom. En esta noche de jueves, en este caso, pequeños productores del Besi, Alejandra y San Javier participaron de un taller sobre frutales nativos. Damián Castro, profesor de la UNL, nos comentó lo siguiente. Bueno, acá estamos, como decía Daniel, en un proyecto de extensión de la Universidad del Litoral que trata sobre el objetivo del fortalecimiento de proyectos productivos de pequeña escala en cuanto al cultivo de frutales tradicionales, digamos, y el aprovechamiento de frutales nativos también, de especies que producen frutas nativas, que tenemos varias en la zona, desde una perspectiva de la economía social, digamos. Y bueno, para eso presentamos un proyecto de extensión en la universidad que fue financiado.
que surgió como una idea original en la cooperativa de pequeños productores de Alejandro Isona, con un grupo de dulceras que se llama Reflejos de Sol, y bueno, mediante la articulación que tuvimos con la Secretaría de Agricultura Familiar, particularmente de la mano de Matías y de Natalia, vimos que era posible y que era necesario extenderlo, este proyecto, a la ciudad de San Javier, Helvecia y Zona, digamos, porque compartían muchas de las problemáticas, digamos. En cuanto a la tierra, de la zona de la costa, ¿apta para qué está? No, es en general es buena, digamos, para el cultivo de frutales, y además acá tiene una particularidad que es un microclima, digamos, bastante benigno para la agricultura en general, pero sobre todo para los cultivos intensivos, porque por ejemplo hay mucha menos intensidad de helada que si nos vamos más para el oeste, digamos, por la influencia de los ríos, digamos, lo cual es muy muy ventajoso, ¿no?, para el tema de la producción de frutales, digamos, porque las heladas, si caen en época de floración, repercuten directamente sobre la productividad, ¿no es cierto? ¿Hay interés por parte de la gente? Sí, la verdad que tenemos una buena convocatoria, más, o sea, superó nuestras expectativas ampliamente. Y la verdad que, bueno, eso tenemos que agradecérselo a los chicos que estuvieron coordinando acá de la Secretaría, a la gente de la Municipalidad de San Javier y a la comuna de Helvecia y de Alejandra, que apoyaron esto, ¿no? ¿Los temas que se tratan hoy? Bueno, como te decía, yo pertenezco a la Cátedra de Cultivos Intensivos de la Facultad de Ciencias Agrarias del Litoral. Entonces, desde ahí trabajamos bajo, inicialmente, digamos, fue un proyecto que introdujo el director de la cátedra, Gariglio, digamos, el ingeniero Gariglio, digamos, tratando de incorporar frutales que sean aptos para esta zona, frutales tradicionales que sean aptos para esta ¿Ese zona. ¿Ese es el tema principal? El tema principal son los frutales tradicionales y además las especies nativas que pueden ser utilizadas como frutales, digamos, y que ese es un trabajo que viene haciendo desde hace tiempo el programa de documentación, conservación y valoración de la flora nativa que dirige el ingeniero Pensiero. Y bueno, se hizo, digamos, nuestra línea de trabajo es compartida entre la cátedra y el programa, donde trabajamos en especies frutales tradicionales y en la búsqueda y revalorización de aquellas especies que utilizaban anteriormente los pueblos originarios y que después, bueno, fue pasado ese conocimiento a los chacareros y que hoy por ahí está un poco desvalorizado. Nuestra idea es valorizarla desde el punto de vista científico, haciendo estudios de su calidad, de su productividad, y bueno, extenderlo esto a la comunidad y fortaleciendo esos emprendimientos desde ese punto de vista. Bien, amigos, el informativo tiene continuidad en esta noche. Le eché un vistazo al monitor, ¿vio? Bueno, es que estoy en contacto directo y permanente con Luchi Escobar y Manuel Velázquez, se imaginan, me llevan por qué camino estos locos, ¿no? Otro de los temas tiene que ver con el ámbito político. En este caso, el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, visitó nuestra ciudad, compartió un desayuno de trabajo con dirigentes del Frente Progresista Cívico y Social de nuestra ciudad y ofreció conferencia de prensa, y en parte de la misma, Farías dijo lo siguiente. Y digo con orgullo porque estamos orgullosos de la gestión que estamos haciendo en la provincia. Acá en la ciudad de San Javier, digo, hay obras que son realmente inéditas, importantísimas. La obra de la defensa creo que va a significar un antes y un después para la ciudad. No es menor, y digo, yo soy de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe, por lo cual conozco perfectamente lo que es la amenaza del río. Y sé lo que es también sentirse protegido por una defensa bien hecha y hecha como la gente. Y eso creo que es una sensación que todos los sanjavierinos lo van a vivir y es fundamental. Y también, bueno, obras complementarias, obras de cloaca, la presencia del Estado provincial más que nunca hoy en las distintas localidades de la provincia es muy fuerte. Por eso estamos orgullosos de la gestión y orgullosos de nuestros candidatos, ¿no? Lo digo en la persona de Juan Pablo, una persona muy reconocida. Yo no necesito decirles quién es porque lo conocen y además saben la hombría de bien, de Beto. Nosotros tenemos una muy buena expectativa para esta elección. Creemos que podemos tener
a estos dos candidatos como concejales en el próximo consejo, y estamos trabajando para eso. Así que volver a decirles a todos los sanjavierinos que esta es una opción muy válida para llevar a la ciudad a un crecimiento, a un desarrollo y rescatar sobre todo el orgullo local, que eso es muy importante. Si hay algo que a mí me queda claro cada vez que vengo a San Javier, cada vez que hablo con Santiago, en su localidad, en su comuna, donde está haciendo también un gran trabajo, ese orgullo por lo local, ese amor por las cosas propias, por el río, por la gente, por lo que significa la identidad de San Javier. Yo voy a venir y volver cuantas veces sea necesario en esta función o como vecino o como amigo, pero siempre voy a estar cerca porque realmente creo en esta gente y con el gobernador Lipschitz estamos, por supuesto, apoyando estas listas. Pensando en función de las elecciones del 22 y a la luz de los resultados de las PASO, por lo que recién lo conversábamos off the record, comienzan a ser optimistas en el crecimiento de Luis Contigiani, ¿no? La verdad que Luis es una gran persona, un gran candidato. ¿Por qué digo un gran candidato? Porque si bien el resultado de la primaria no le fue favorable, quedamos atrapados en esta pelea nacionalizada de la llamada grieta, ¿no? De lo que es el macrismo y el kirchnerismo y esa discusión. Pero digo, un gran candidato porque se sobrepuso rápidamente a ese resultado. Hoy está recorriendo de nuevo toda la provincia con un mensaje muy claro. Hay que priorizar la provincia, hay que defender la provincia. Lo primero que uno tiene que pensar es que quienes vayan al Congreso de la Nación tienen que defender los intereses de la provincia. Y hoy más que nunca lo estamos viendo. Tenemos un presupuesto nacional que excluye claramente obras principales para la provincia. Hay una deuda de la Nación con la provincia de 50.000 millones de pesos que se están haciendo los distraídos y que nadie está diciendo cómo se va a pagar. Nos están ninguneando y pasando el tiempo sin darnos una respuesta clara. Y eso habla claramente de qué es lo que necesitamos como legisladores. Necesitamos legisladores que vayan a las bancas del Congreso, que apoyen los proyectos importantes de la provincia, pero que defiendan los intereses de Santa Fe. Si no, Buenos Aires va a seguir siendo el gran centro que crece, que se desarrolla, y el interior del país va a estar cada vez más postergado. Bueno, ahí estaba Pablo Farías, justamente en la visita a nuestra ciudad. Continuando, porque la visita ahora está a la orden del día por estos tiempos, el presidente de la Cámara de Diputados, el doctor Antonio Bonfatti, presidió en nuestra ciudad un encuentro de dirigentes del Frente Progresista del Departamento San Javier, aunque con alguna inserción, porque también vino gente de Gobernador Crespo y vino el senador por el Departamento San Justo, Rodrigo Borla. Pero bueno, vamos a compartir algunos conceptos del titular de la Cámara Baja. Que venimos a apoyar a nuestros candidatos locales en cada uno de los lugares de la provincia donde nos convocamos a decirles que hay que militar más que nunca, que hay que seguir con el mismo empeño, con la misma fuerza que el primer día, porque somos parte de un proyecto. No nos mueven intereses personales, individuales, no elegimos el camino del atajo en búsqueda de alguna salida individual, sino que creemos en la provincia de Santa Fe, a la cual hemos recorrido tantas veces durante tantos años. Estamos en una elección no fácil, compleja, yo diría, porque así también está el país. Nosotros venimos de una etapa de Argentina donde la enorme mayoría de los argentinos quiere dar la vuelta de página, porque hubo destrato, porque hubo corrupción, porque el que no pensaba igual se lo denostaba, y vaya si lo hemos sufrido nosotros en la provincia de Santa Fe, porque todas estas cosas que uno va viendo todos los días en los medios de comunicación nos duelen, porque se perdió un tiempo fantástico enfrentándonos inútilmente con el campo, que generaba divisas enormes para el país. No se aprovechó ese ingreso cuando la soja valía $600 para cambiar la matriz productiva, para cambiar la matriz energética, para entendernos entre los argentinos. Y la gente busca frente a eso, como una reacción en el sentido inverso,
un vehículo, y ese vehículo lo interpretó quién es el gobierno nacional hoy. Con el gobierno nacional hoy no nos equivocamos desde el primer día de lo que iba a venir. Y lo dijimos con toda claridad. Nosotros no somos opositores para poner un palo en la rueda a alguien, pero sí vamos a defender los intereses del pueblo argentino y fundamentalmente de los trabajadores, de los pequeños y medianos empresarios, sean de la ciudad, del campo, en definitiva de nuestro país. Hoy ya estamos en 302 mil millones de dólares de deuda externa. Nos hemos endeudado en 20 meses en apenas 90 mil millones de dólares. Y esta película ya la vivimos. Quien tenemos algunos años vivimos los 90, cuando todo se vendía, perdimos 80 mil trabajadores del riel, perdimos los ferrocarriles, perdimos aerolíneas, perdimos el gas, perdimos todo. Digo, esta es la reedición de esa época. En otra etapa, en otro círculo tal vez, de esa espiral diferente, pero no nos equivoquemos, porque después las elecciones van por los trabajadores, como lo fueron por las personas con discapacidad, como lo fueron por los jubilados del PAMI, donde en la gran mayoría del país la atención es paupérrima, donde los medicamentos siguen aumentando a precio de oro. Digo, esto es lo que se viene. Las importaciones, Argentina exportaba limones, Estados Unidos nos cierra la exportación de limones hace 10, 12 años, pero los limones se seguían exportando igual, porque los árboles no se sacaron y porque no se tiraron, se triangulaba la venta, se vendía el limón a través del Uruguay, se vendía el limón a través de Sudáfrica. Entonces ahora como gran privilegio dice, abrimos la importación de limones, los mismos limones que se importaban antes, bueno, que se dan como nuevos todos los años, pero nos meten el cerdo, entonces ahora quebramos los productores de cerdo, en lugar de agregar valor, que es cambiar cereales o verde por proteína, ahora nos importan cerdo. Muy bien, nos vamos a meter en el ámbito deportivo, en este caso competencias de patín. La actividad se llevó a cabo en el gimnasio del Club Central San Javier y la entrenadora Marisa Lorenzón dialogó con Gigacom y manifestó lo siguiente. Aquí está. Bueno, en realidad la elección es a principio de año, cuando se dan las fechas, cada club pide algún torneo que le interese. Y este nos vino bien porque la pista y el club están acordes para las categorías. Y es importante porque es el inicio del año siguiente. Las nenas se prueban en la categoría del año siguiente para ir ya teniendo experiencia, para ir viendo cómo nos va, para ver qué mejorar. Así que por eso es tan importante y ahora está en la premiación del cierre del año del 2017, digamos. Muy bien, contanos un poquito lo que sucedió ayer, cuántas patinadoras acá del Club Central estuvieron presentes, cómo salieron, primeras y demás. Bueno, ayer fue Divisional B y A, y de Central tuvimos a Zaida, Luisina, Julieta, Catalina, Josefina y Kiara, que todas hicieron su ascenso de categoría, les fue re bien a todas. Tuvimos primeros y segundos puestos y algún tercero, todas tuvieron podio, todas tuvieron su premiación. Se midieron con chicas que repetían categorías, se midieron con chicas nuevas, tuvimos re lindos puntajes, así que estamos re contentas con eso. Y hoy nos está yendo también bien con las de Divisional C, que también hicieron su ascenso de categoría, que bueno, ahora completamos solamente escuela y a la tarde arrancamos con libre. Muy bien, ¿cómo es el tema del patín? ¿Todos los fines de semana las chicas tienen competencias o se realizan torneos así salteaditos? Todos los fines de semana no. Cada categoría tiene sus torneos. Lo que pasa es que a mí sí me toca todos los fines de semana, pero a las nenas no. Tienen sus espacios para madurar la categoría, para mejorarla. Las nenas de Divisional C ahora nos toca en octubre el Nacional en San Juan. Hay otras nenas que ya tuvieron su nacional, como Zaida, que estuvo en la B. Todo tiene su calendario de acuerdo al proceso de maduración de cada categoría. Y también hace poquito arrancamos con danza, que la tenemos a Gianela en danza, que también tiene su nacional mucho más adelante. Y bueno, a mí me toca todo el fin de semana, pero ellas tienen su tiempo de entrenamiento.
¿Vos sos la única profe que está a cargo de las chicas de patín en competencia o tenés a alguien que te ayude? No, yo tengo dos chicas que me ayudan, que son alumnas mías y que están estudiando en Santa Fe y vienen y me ayudan, o cuando yo tengo algún nacional que me implica muchos días también me reemplazan. No, somos un equipo. ¿Y cómo se están preparando para el nacional que es San Juan? Bueno, bien, seguimos entrenando, estuvimos entrenando las dos categorías a la par. Por suerte, bueno, resultó bien todo. Es difícil porque están entrenando dos categorías muy distintas, pero bueno, ahora nos vamos a enfocar en eso. Y bien, re bien, porque las nenas pasaron con re lindos puntajes, con buenos puestos al nacional, así que ahora ya el nacional es la última instancia, ya estamos tranquilas, no hay que clasificar a ningún lado. Y son, ya nos dieron el programa, son categorías súper largas, hay categorías de 50 y pico de nenas. Así que vamos a hacer lo que sabemos y bueno, si traemos algún resultado mejor, pero uno tiene que ir a hacer lo que sabe y lo que practicó durante todo el año. Aparte tenemos un apoyo de preparación física también, que es re importante. Están trabajando muy lindo. ¿Qué fecha tiene el torneo nacional? Y contanos el tema de los beneficios, ¿hacen beneficios para los gastos, para el transporte y más? Sí, las chicas hacen beneficios a cada rato para cubrir más que nada los gastos de derecho de pista, de inscripción del club, todo lo que se puede. Ahora para el nacional también se están moviendo bastante porque es todo a pulmón, digamos, no nos regalan nada. Y tenemos el nacional de San Juan del 8 al 15 de octubre. Bueno, muy bien, felicitaciones por ser anfitrionas este fin de semana acá en el Club Central representando. Algo que quieras agregar y agradecer, y muchas gracias por este tiempo. No, les agradezco a ustedes que estuvieron los dos días impecables y les agradezco a los papás que trabajaron muy bien y que aparte tienen muy buenas críticas del público. Se esmeraron un montón y la verdad que salió todo re lindo. Bien amigos, seguimos en el ámbito deportivo. En este caso, el Club Policial organizó un torneo de vóley en sus instalaciones. Gonzalo Cabral y Darío Baucero nos comentaron lo siguiente al respecto. Hola, buenas tardes. Hemos quedado la otra vez cuando hicimos el festejo por el Día de la Policía. Quedó el torneo de vóley sin realizar porque había pocos equipos, así que quisimos hacer algo bien organizado para que la gente que le gusta el deporte lo pueda hacer. Y bueno, estuvo buena la convocatoria de varios equipos, así que espero que salga todo como estaba programado. Así le hizo un día espectacular para hacer deportes. Contame, ¿equipos de dónde y cuánto más o menos vinieron a participar? Y equipos hay de acá y venía uno de Crespo y faltaba confirmar uno más. De Calchaquí, que probablemente venía. Pero la gente lo ve a través de la página de Facebook y entre los mismos que juegan en los distintos clubes o en los distintos grupos se van avisando, así que son más o menos 10 equipos. Bien, ¿los premios cómo se van a realizar? ¿Va a ser un todo contra todos y después semifinales o no? Bueno, tenemos trofeo, va a haber un premio consuelo, vamos a dar el económico, un premio económico primero, segundo y tercer puesto, aparte de los trofeos y nada, no sé qué más decirte. Bueno, muy bien. ¿Alguien que quieran agradecer algo más para agregar? ¿Se van a seguir realizando torneos y o más deportes de otros deportes, digamos, ya sea vóley, básquet o fútbol? Sí, la idea de la comisión es seguir organizando torneos o distintas actividades en lo que queda del año. Y bueno, no, y agradecer a toda la gente que nos va a acompañar hoy y a la gente de la comisión y a todo el que haya ayudado para que esto se haga posible, nada más. Lo que se recauda en estos beneficios que hacen es para el mantenimiento, ya sea de las instalaciones, el campo de juego y demás. Sí, es para ir arreglando las instalaciones. Ahora hace poco, esta semana terminamos con la colocación del piso en la cocina, que es lo que estamos refaccionando ahora. Y bueno, después falta la pintura y la parte de la electricidad, y es a donde va lo que se recauda que queda de los beneficios. Bueno, muchas gracias y felicitaciones por esta iniciativa. Bueno, gracias a ustedes. Bien amigos, nos vamos a meter en el último tema de esta edición del informativo a través de Canal 2 de Gigacom. Liga Berense de Fútbol, lindo, entretenido, lo estuve viendo al partido. Huracán superó a San Martín de Alejandra 2-1 y clasificó a octavos de final. Enfrentará justamente el equipo verde-amarelo en el partido de ida Sarmiento de Margarita el próximo domingo. Vamos a compartir los goles
Y entrevista con el técnico de Huracán, Emiliano Ramos. Aquí va. Un partido, ¿cómo se vio? Nos jugamos la clasificación los dos, así que un partido trabado, duro. Sabíamos que ellos juegan así, son un equipo aguerrido, todas las líneas son metedoras. Yo había tenido la posibilidad de verlo el domingo pasado con la Criolla y sabíamos que iba a ser un partido así. Pelotas largas, divididas, segunda jugada. Pero nosotros teníamos que hacer lo que hicimos en el segundo tiempo, terminando el primer tiempo, poner la pelota en el piso. Llegaron los goles así. Era lo que teníamos que hacer y por ahí nos comieron los nervios los primeros 20 minutos, 25. Entramos en el juego de ellos. Pero tranquilo. Ahora viene lo más importante que es pelear por lo que todos estamos buscando, ¿no? Sí, lo decía yo en el comentario del partido, los primeros minutos le costó a Huracán y para mí mejoró mucho. Cuando pasaron a perder el partido con el gol de Riboira, es el Huracán que no tenía acostumbrado a ver, con más juego, componiendo mucha garra y haciendo los pases cortos y tratando de atacar. Para mí, después del gol, jugaron mucho mejor y se lo vio en el segundo tiempo, más que nada. Sí, fue como un cachetazo, yo le decía a los chicos, tenemos que esperar que nos hagan un gol para reaccionar y hacer lo que nosotros sabemos hacer. Pero pasa, los nervios de saber que estás a 90 minutos de clasificar, que te jugás todo en un partido, hasta que, como decís, el gol no nos sorprendió, fue un golazo, pero viene de algo que nosotros ya teníamos hablado. Sabíamos que eran pelotas largas, tratar de evitar los fulls, no hacen un full de ahí, viene una pelota dividida, bueno, hacen un gol. Después de eso, sí, nosotros hicimos lo que sabemos hacer, lo que venimos intentando hacer desde el primer partido. No es fácil, esto lleva tiempo, como venimos hablando siempre. Pero los chicos cuando se asientan y tienen confianza en sí mismos, logramos esas cosas. Fueron dos golazos, tocando por abajo, desborde, llegan los volantes. Contento por eso, rescato eso y mejorar para la próxima. No salir tan dormido, tenemos que salir despierto del primer minuto. Sí, en el segundo tiempo salió con línea de cuatro, salió más que nada a defenderse San Martín. Para mí sobró el partido, pensó que Huracán no iba a tratar de... iba a buscar el empate, pero ellos creían que lo tenían asegurado. A mí eso no me gustó, también lo dije en el comentario con Rodrigo. Para mí sobraron el partido y Huracán le pudo dar el batacazo. Sí, nosotros, ya te vuelvo a repetir, sabíamos que ellos juegan así, juegan los cuatro estancados, los dos marcadores de punta no pasan nunca al ataque. Son equipos así, que cada uno tiene su forma, ¿no? Pero por ahí te complican, con pelotazos largos. Pero te repito, nosotros tenemos que hacer lo que venimos haciendo acá, en nuestra cancha, lo hemos hecho afuera. Por ahí, por arriesgar, nos pasa lo que nos pasó en el primer tiempo. Pero bueno, logramos el objetivo principal, que era clasificar. Ahora trabajar tranquilo una semana, viendo contra quién nos va a tocar. Y nada, a prepararnos para lo que viene. Bueno, muchas gracias, Emi, por siempre tener este tiempo para nosotros. Felicitaciones por esta clasificación. Y algo que si vos querés agradecer a tus jugadores y demás, vimos los dos goles, lo gritaste como loco. Sos tranquilo en el banco, pero cuando llega el gol para ustedes lo gritás como loco. Sí, primero la comisión, a la subcomisión, que hace un esfuerzo enorme porque... gracias a ellos nosotros podemos participar en la liga, cuando viajamos no nos falta nada, en la semana tenemos la comida, los chicos cada vez que necesitan algo ellos están, así que principalmente por ellos, por el grupo, somos muchos, hay chicos que ya vienen hace tiempo jugando y otros que se agregaron ahora, han subido de reserva, le tocó a, bueno, como se entró en Nazareno, Juan Bogari tiene 17 años, empezó hace poquito, y así muchos chicos, que la idea es esa, tratar de formarlo para el día de mañana tener la competencia alta y estar preparado. A mi familia que me apoya, a mis amigos que siempre me tiran un consejo, otro. Un montón de gente, hay un montón de gente que está atrás de esto, pero principalmente el grupo de jugadores, porque por el esfuerzo de ellos, de venir a practicar toda la semana, de dejar un montón de cosas de lado. Todo sacrificio tiene su resultado y hoy se está viendo, estamos clasificados. Así que ahora vamos por todo. Muy bien, ahí estaba la nota final de esta edición del informativo. Cerrando como es habitual con el deporte, estamos poniendo punto final a una nueva entrega. Como decíamos, en la cámara de piso, Luchi Escobar, en el control, trabajando a full toda la noche, catéter, Martín Velázquez, Emanuel Velázquez, dirección, edición puesta al aire, nuestro amigo... Rodrigo Simil en la coordinación general, la dirección, supervisión periodística general de Luis Verón y la dirección general de Gigacom Televisión. Estamos llegando al final, ha sido un placer enorme y Dios mediante, el próximo jueves en este horario aquí estaremos. Hasta entonces, gracias mil, chau chau.
Una producción de Gigacom.